yo puedo ver un video y decir qué mal hice esa pregunta, o qué buena fue esa talla, qué mala, qué sé yo. Pero en el caso tuyo, llegar al mismo nivel de adrenalina y de nerviosismo. Yo sé que la voy a demostrar, pero te la voy a comentar porque este es un tema bien especial. Cuando yo llegué a Europa. ¿Esta cuál es? Este es el cuento. Este es el penal de Caselli. Este es el penal de Caselli que tenéis que. Hay un programa de televisión y tenéis que mostrarlo. Pero la historia tenéis que. Yo llegué, cuando salí campeón en Argentina, llegué a Europa, a Inglaterra, y no conocía a nadie. De repente salí del circuito y estaba lloviendo, estaba haciendo deo, y me paró un auto. Yo andaba con una revista estadio que decía quiero ser como Nelson Piquet, porque Nelson había pasado de la Fórmula 3 inglesa directo a la Fórmula 1. Y yo me fui siendo campeón argentino allá, y de repente en día me para Nelson. Y fue como ven en la aparición del Mesías, claro. Y le cuento todo esto, y bueno, Nelson me llevó un equipo. El primer McDonald's que comí en mi vida fue con él. Me llevó un hotel en Londres donde él había estado. Él había hecho su carrera, ya estaba 2 años anticipado en el fondo. Y no te digo, probablemente yo soy hincha de Perseverante y a lo mejor lo hubiera logrado, pero para mí Nelson Piquet fue fundamental. Entonces, por cuando pasó toda esta situación, él era campeón de la Fórmula 1, estaban la primera vez que iban a hacer este cuento del reabastecimiento. Entonces, él iba muy rápido, yo iba octavo en la carrera, pero él me estaba alcanzando porque iban con este cuento del reabastecimiento, que usaban la mitad del combustible. Y por lo tanto, trató de pasarme por un lugar, probablemente fue una desinteligencia de los dos. Y yo me bajé y dije, la cagadita que en el fondo nos mandamos, porque este es el campeón del mundo, es amigo, el que me ha ayudado en todo el cuento. Y bueno, duró lo que duró ahí, entendí, 5 o 7 segundos, y hoy día seguimos siendo amigos y paso a hacer el penal de Caselli, el cuento. Claro, pero es lo mismo que la pichanga, al final, ¿no? Esa enojada de ahí, el empujón de andar, y después cuando ya está bien frío, te pasaste por acá, no me pareció, ¿lo conversaron en algún momento? Sí, por supuesto, ¿no? Muchas veces más. Hoy día es bastante más regulado el cuento, ¿no? Probablemente hoy día, yo soy hoy día comisario de la FIA, de la Federación Internacional del Automóvil, y hoy día analizan más el cuento, pero también era, entendí, hace ya 30 años, y el cuento pasaba y se terminaba y ahí seguía, ¿no? Ahora, como el automovilismo no es un deporte de roce como el fútbol, en el caso de que tenéis muchas más oportunidades de picarte o de enojarte con algún otro contendor, quizás esto llamó la atención precisamente por eso, ¿no? Por el hecho de ser un deporte en el cual no estamos acostumbrados a ver una imagen así. Claro, era, entendí, el momento justo, ya te digo, era una situación bien especial en que después Nelson me decía que fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque ellos supieron de que el motor se iba a romper igual, estaban en esta cosa que tenían que ir súper rápido para tener una ventaja. Ellos ese día, porque iban a hacer el cuento de parar en los pits, porque iban a cambiar neumáticos, iban a reabastecer, porque en los autos la clave es la relación peso-potencia. ¿No se ocupaba eso del pit? No, claro. Largábamos y no sé si por ahí después tienen las imágenes, largábamos con 200 kilos de peso con la benzina y era una bomba. Se murió Ricardo Paletti al lado mío porque tú chocabas y explotaba el cuento. Entonces, después empezó con esta historia, pero no era por una cosa de seguridad. Primero era una cosa de rendimiento, de que al tú ir más liviano hacías que el auto fuera más rápido. Entonces, lo que perdías parando era menos de lo que ganabas en el resto del tiempo por ir. ¿Tú avisabas antes, Eliseo, que hay que entrar a los pits? O, o,